Para los tradicionales altares de muertos y las casas del terror, una de ellas se va a encontrar en el crucero de las 5 y 10. Va a estar este primero y el 2 de noviembre. Ahí anuncian que va a haber concurso de altares de muertos, proyección de películas de terror y concursos de disfraces. Le invitamos a convivir con nosotros en las redes sociales. Ahí tienen nuestras páginas en Facebook y en Twitter, donde quienes trabajamos aquí le compartimos comentarios, información y videos. Nos da mucho gusto interactuar con ustedes.